El golpe de calor es importantísimo en el perro. El perro no tiene la capacidad de regular la temperatura de la misma forma que los humanos. Es más, no es tan bueno en la regulación tanto alta como baja. Entonces hay que ayudarlos un poco, evitar sacarlos a caminar o hacer actividad física con el calor que hace. Tratar de darle algunos ambientes un poco más protegidos, sobre todo con estos golpes de calor, las temperaturas altas y bueno, como está ahora, la verdad que hay que tomar algunos recaudos y tener en cuenta el jadeo, o sea, siempre agua potable en cantidad, el perro baja el consumo de alimento en estos días, tampoco hay que preocuparse, pero bueno, ante algún síntoma de vómito o el animal como embotado, consultar con un veterinario. Una consulta frecuente es en perros de razas de pelo largo, ante esta situación de temperaturas altas, están quienes aseguran que pelado sí o pelado o no. Bueno, ¿qué es lo que aconsejas como veterinario? Mira, es una discusión sobre todo con los dueños de Golden, que son perros grandes y de pelo largo. De hecho, yo tengo una y la idea siempre es septiembre, octubre, cuando todavía no hace tanto calor, pelarla. El pelo arranca mejor, crece mejor, el animal está mejor, evita temperaturas altas y no se flecha, porque por ahí te traen perros ahora a pelar, pero el calor que hace y el sol, una vez que le saca todo el manto, abajo tiene una piel como la nuestra y se flechan. Entonces, usar protectores solares, en perro también se usan protectores solares. Y la idea es cuidarlo, sobre todo por las altas temperaturas y el sol directo, en horas de, como igualmente que nosotros, 12, los horarios fuertes, evitar el sol, darle sombra, pero yo soy partidario de pelarlo. Es mejor para el animal, de hecho, uno se imagina cómo haría uno con una campera de ese tamaño todo el día. Exactamente. Y también quería consultarle acerca de, bueno, no nos mencionó los síntomas a los que tenemos que estar alerta ante un golpe de calor. Pero ¿cuál es la consecuencia más grave que puede llegar a tener un golpe de calor no detectado en algún animal? Lo más importante es determinar rápido si el animal está consciente o no, porque puede haber desde un golpe de calor que uno no percibe y el perro lo pasa, pero bueno, quedan algún tipo de secuela, y si no, los vómitos, la diarrea, pérdida de conciencia, o sea, estamos hablando de muy parecido a lo que pasa en los seres humanos. Bueno, entonces a tomar conciencia, las temperaturas en estos últimos años son cada vez más altas, así que bueno, muchas recomendaciones como mencioné anteriormente para cuidar a nuestros animales. Sí, la verdad que sobre todo en la ciudad, en el campo, el calor se sufre, pero en definitiva hay mucho más árboles, más sombra, pero si el cemento le quema a una persona, se imaginan lo que es el pulpejo de un perro, es muy sensible, o sea, tener en cuenta lo de las temperaturas no es algo menor.